So we are right now here in Agangco in Maine. Thank you. Hoy cocino para ti en mi versión de Con Permiso de Viaje. Hoy les voy a compartir nuestra experiencia acá en Ogunquit, este pueblo costero en el estado de Maine, en la parte norte del Atlántico de los Estados Unidos. Estamos, para su referencia, a una hora y media al norte de Boston, y en este pueblo vamos a experimentar dos cosas fundamentalmente. Vamos a tomarlo para también descansar y para conocer un poco la cultura gastronómica, que se basa fundamentalmente en un producto principal, la langosta. La vamos a ver en distintas preparaciones y la vamos a probar en las distintas maneras como se hace en esta región. También vamos a probar las almejas, que es el otro producto que también en esta región es famoso. Así que a continuación les comparto esta experiencia, que les anticipo, es un sitio muy bonito. Les adelanto que vale la pena venir, y si están en el norte de los Estados Unidos, en la zona de Boston o Nueva York, vale la pena llegar hasta acá arriba y conocer a este pueblo de Ogunquit. Bienvenidos a Ogunquit, Maine, un pintoresco pueblo costero que es un auténtico tesoro escondido en Nueva Inglaterra. Hoy vamos a explorar todo lo que este encantador lugar tiene para ofrecer, desde sus espectaculares playas hasta su deliciosa gastronomía. Si estás buscando un destino ideal para unas vacaciones distintas, este es el lugar que yo recomiendo. No te lo puedes perder. Ogunquit está ubicado a solo 120 kilómetros al norte de Boston, lo que equivale a una hora y media a dos horas de viaje en auto. La forma más fácil de llegar es tomar la I-95 Norte desde Boston. Si prefieres un viaje más relajado, también puedes optar por el tren Amtrak, que te lleva desde Boston hasta la cercana ciudad de Wells, a solo 10 minutos en auto de Ogunquit. Ogunquit es pequeño en tamaño, pero grande en atracciones. Un paseo por el Marginal Way es una visita obligada. Este camino escénico de poco más de 2 kilómetros recorre la costa rocosa, ofreciendo vistas impresionantes del Atlántico. Al final del paseo llegarás a Perkins Cove, un encantador pueblo pesquero lleno de tiendas, galerías y restaurantes. Más que solo un destino turístico, es un lugar donde el tiempo parece detenerse, permitiéndote reconectar con la naturaleza y disfrutar de la vida en su máxima expresión. La ubicación es privilegiada, está en la confluencia del Océano Atlántico con el río Ogunquit. También tiene una serie de bahías o caletas como esta. Muy bonito, es un pueblo pesquero. Acá el producto principal, como les mencioné, es la langosta. Así que vamos a comer muy rico en este pueblo acá en Maine. Creo que me tengo que mover. Van a levantar el puente, así que me tocaron el timbre para salir de acá. Las playas de Ogunquit son otro de sus grandes atractivos. La playa principal, Ogunquit Beach, es una amplia extensión de arena blanca ideal para relajarse, nadar o practicar deportes acuáticos. Si buscas algo más tranquilo, hay otras playas cercanas, perfectas para familias y aquellos que prefieran un ambiente más sereno.
mejor época para visitar Ogunquit es sin duda el verano, desde junio hasta agosto, cuando el clima es cálido y perfecto para disfrutar de la playa. Sin embargo, el otoño también tiene su encanto con el espectáculo del follaje de Nueva Inglaterra, tiñendo el paisaje de tonos dorados y rojos. Si buscas tranquilidad y precios más bajos, la primavera y el otoño temprano son ideales. La gastronomía en Ogunquit es un verdadero festín para los sentidos. Aquí los mariscos son los reyes. These are small ones. Okay, perfect. Pound and a quarter. Langostas y almejas en el centro de la atención. In there. 25 minutes. 25 minutes. Yep. Enjoy, guys. Thank you. Yeah, opciones para comer hay muchas. Desde las más sofisticadas hasta las más básicas, pero en general todas van a girar en torno a la comida del mar. Gracias por acompañarme hasta acá. Si te gustó el video, regálame un like y coméntame tu experiencia con el mismo. Esto lo puedes hacer acá abajo en la sección de comentarios de YouTube. Hasta el próximo viaje.